Yo dije, Dios hace milagros. Mire, hermano, Dios no va a perder su tiempo haciendo algo que está ahí al lado tuyo. Entonces, extiende la mano, cógelo. No, Señor, mándame, mira, Señor, tú sabes que yo quiero esto, tú sabes. Haz algo, da el paso de fe. Cuando tú sales por la mañana, aleluya, a trabajar, tú estás dando paso de fe. Tú sales a tu negocio dando paso de fe. Tú sales a la factoría, tú estás dando paso de fe. Tú sales, aleluya, a buscar trabajo, tú estás dando paso de fe. Pero si te quedas sentado, no va a pasar nada. Durmiendo hasta las 12 de la noche del día, ¿qué va a pasar? Nada. El día de los carros corriendo para allá, por lo menos sal a ver los carros corriendo, brincando, algo. Cuando tuvo un carro, de momento se para un millonario y te dice, ve acá, yo estaba buscando, a ti que yo te estaba buscando, mira, firma aquí, ese cheque es tuyo, toma mil, un millón de dólares, por lo menos. Vale la pena enseñar, dígale a su vecino, otra vez, para que no se lo olvide. Vale la pena enseñar. Amén. 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 Atrévete. Atraviesa los obstáculos. Atraviesa, ¿sí? Porque no van a venir obstáculos. Cuando un atleta comienza a correr, viendo los obstáculos, tiene que vencer muchas situaciones. Pero él avanza hacia su sueño. Usted lo ve corriendo. Usted lo ve corriendo. Vean, que hay que ser creyente, que va a rebajar. Yo dudo que rebaje. El tigre está gordo. Pero tú sigue ahí, porque si tú le haces caso no va a rebajar nunca. Y tú corriendo ahí, ¿y qué se cree? Después que se comió tres pizzas y una Coca-Cola, ¿y tú crees que va a rebajar? ¡Dale, dale! ¡Que tú vas a rebajar esa barriga! ¡No le hagas caso a nadie! Lo que pasa es que muchas veces el comentario, hermano, lo que entra por ahí o por ahí te afecta para toda la vida. Tú tienes que cuidar lo que entra por tu mente, por tus ojos, por tu oído. Por eso es que hay que mirar bien lo que estamos mirando, lo que estamos oyendo. Hay que sembrar cuco. José avanzó hasta ver su sueño hecho realidad. José vio su sueño consumado. Él llegó a ser gobernador de Egipto. Un extranjero. El no era egipcio. Era por allá de la tierra de Cananén, Cananeo, por allá. ¿Ustedes saben lo que es? Una gente llega a este país y dice, presidente de los Estados Unidos. ¿Y de dónde tú eres? Dominicano. Y sentado en la silla ahí. Negro ahí, con dos muchachos. ¿Y de dónde tú eres? Puertorriqueño. ¿Y de dónde tú eres? Colombiano. Oh.